todos los que van a usar la harinado Golden Card. Este es un video explicativo de al momento de encarnar en el lugar. Bueno, lo ideal sería tener siempre un kilo de batata hervida o medio kilo, lo que sea, siempre que sobre mejor. Bueno, acá tenemos el harinado, el polvo solo. Agarramos un pedazo de batata. Más o menos a gusto, pero lo ideal sería que sea lo menos posible para que salga seca y de grano. Y lo empezamos a mezclar. Este es el momento del encarne. Y preparamos para la cantidad de caña que vayamos a poner. Por ejemplo, acá cada encarnada es más o menos una pequeña porción de esto. Serían 4 encarnadas alrededor. Lo mezclamos bien, esparcimos bien la batata en todo el harinado. La vainilla Alicante es la que yo uso generalmente para que le dé buen olor. Le tiramos un chorrito nada más y ya con eso es bastante invasiva. Entonces, si fueran vainillas más económicas o otras marcas, tenemos que andar echándole más cantidad. Con esto, ya con un chorrito, ya invade todo el harinado, digamos. Por último, acá tenemos el resorte, que esto es muy importante también, que muchos no lo hacen. Tenemos que dejar que el resorte quede en el medio. Lo apretamos, lo dejamos bien en el medio. Le hacemos un tamaño más o menos, un poquito menos que la albóndiga, que todos conocemos. Y otra cosa muy importante, los anzuelos tienen que ir la punta escondido y la punta hacia afuera, los 4 de la trampa en toda la vuelta. Y le dimos toda la vuelta a la encarnada. Escondemos los hilos lo posible, la rellenamos un poquito más, la apretamos muy bien apretada que quede y nivelamos esto en el medio, que quede el centro del hilo en el medio de la encarne. Y las puntas de los anzuelos están todas escondidas adentro dando la vuelta. Esta sería la encarnada perfecta. Y ahora el momento del lance es muy importante también, porque muchos se piensan que la carpa hay que tirar lejos y no, es todo lo contrario. Una balanceadita abajo, suficiente. Dejamos que caiga, toque el fondo. Una vez que tocó el fondo, trabamos nuestro reel sin moverla mucho y ahí ya está lista. Esperamos entre media hora a 40 minutos, siempre preferir esperarla. Si tuvimos muchos toquecitos, la sacamos, un poco antes, pero si tuvimos cero actividad, la dejamos así como está, porque la pasta está ahí y lo van a comprobar cuando la saquen antes. Así que, y bueno, a esperar el pique ahora. Espero que le haya servido. Bueno, salida de pesca hacia Laguna Tablillas junto a Miguel Corrado, Chirola Gómez. Acá le mostramos el peaje, 120 pesos. Bueno, acá tenemos la carnada El Catu. Miren las porciones que son espectaculares. Contale un poquito a la gente. Kilómetro de ruta 2 para el programa de pescador y también pesca de aventura. Contale a la gente dónde estás y horario. Estamos en el kilómetro 112 de la ruta 2 y 112-200. Y el horario es de 3 de la mañana a recorrido hasta las 9 de la noche. ¿Tenés algún teléfono por si alguno viaja ahora, viste, que arranca Madariaga full? Sí. Para que te llame y te diga, me preparás la carnada, que paso la junta. Viste que la gente quiere correr en el auto, no quiere quedarse. Verdad. Porque quiere llegar rápido. Lo pusimos justamente para eso. Y
explicamos, de que nos manden mensaje para no pase esto de esta tela. Está bien. ¿Tenés WhatsApp? O... WhatsApp es 2241-54-44-49. Bueno, acá estamos, como dijimos, rodeando la Laguna Chascomús. Miren qué linda que está. Un día espectacular. Acá estamos con Chiro, con Corrado. Y bueno, acá doblamos hacia la izquierda por este camino de tierra. Fijaron que tienen ahí un paraje de la policía. Y acá estamos yendo hacia Laguna Tablillas. Bueno, en el recorrido del camino de tierra, como ven, está el cartel para que vean, el portugués, el camping, el número de teléfono, 8 kilómetros y ya llegamos al pesquero. Me presento, bueno, soy Matías de Torneado, uno de los dueños del pesquero, de Tablillas, pesquero portugués, con mi socio no pudo estar, dijéramos la curía. Le vamos a contar un poquito lo que tenemos. Contamos con proveeduría, baños, 3.000 metros de orilla. Es muy amplio el lugar. Contamos con baños químicos de otro lado. Y alquiler de botes con motor y sin motor. Y también contamos con servicio de guía, Marcelo Trabas. Bárbaro. Contame, tirale el teléfono. Si tenés algún Facebook, si tenés algún WhatsApp, para que se comuniquen con vos, bueno, y que reserven su lugar de pesca, ¿no? Pueden comunicarse, mi teléfono es 2241-580383. Si lo pueden buscar en la página, tiene Instagram y Facebook, el portugués, quiero el portugués. Y si no, pues... Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 6893 57 75 o al 11 36 80 70 60. En Fresh Air vas a encontrar para esta nueva temporada de pesca de pejerreyes un amplio surtido en cañas telescópicas para pejerrey. Todas las marcas y modelos, visita su showroom en Lisandro de la Torre 1240 Mataderos, Capital Federal. Combo de caña y reel con tanza desde 5.900 pesos a pagar en 12 cuotas, la primer cuota a partir de los 90 días. Comunicate al 4686-2302, WhatsApp 11-56-17-33-58. www.freshear.com.ar. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro.
Almirante Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-83-3831. La mejor fruta y verdura de la zona. Vamos, Macó. Ahí viene. Hermoso. Hasta ahora los trenes son todos acá. Miguel, está sacando todo de 30. Esa boya te dio muy buen resultado. Vamos a mostrar la boya, Miguel. Una palito española. Vamos a mostrarle la profundidad que estamos trabajando. Más o menos unos 15, 20 centímetros. Sí, pero nosotros nos sacamos la otra boya 10 centímetros. Bueno, le voy a mostrar el horario para que vean. 9 y media pasada. Hace 15 minutos. Sí, 15, 20 minutos que ya estamos y vamos a mostrar las piezas que ya tenemos. Bueno, acá estamos con Miguel, un doblete, metió un doblete. Las boyas españolas palito están rindiendo muy, muy bien. Vamos, Miguel. Vamos, el doblete, levantá la caña toda completa. Doblete en tablilla. ¿De qué les voy a hablar hoy? Termo Stanley. Mucho de esta calidad, de esta marca de termo no se puede hablar. Tiene un tapón de giro de 360 grados que no hace falta desenroscar todo para poder cebar el agua para tomar mate. O sea, puede tirar agua de cualquier lado que mueva usted el termo. Y el detalle más importante del termo, la calidad, lo hace la calidad del material. Es doble acero. Al ser doble acero, tiene un aislamiento donde la temperatura interna no pasa a la temperatura exterior. Por eso mantiene muy bien el agua. En definitiva, es un termo que está aprobado para los bolsos. El tapón es de primera, tiene tapa que lo puede usar para cebar, para tomar trago, para tomar café. 24 horas de agua caliente y 24 horas de agua fría. Pero esta oportunidad lo vamos a sacar en promoción con un 20% de descuento. Era 9.950 pesos. Lo puede pagar hasta en 12 pagos sin recargo. Y si lo hace por transferencia o en efectivo, tiene un 30% de descuento. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, le presentamos las nuevas instalaciones de Payo Argentina. Nosotros estamos ubicados en el barrio de Caballito, Capital Federal, en la calle Pujol 1474. Estamos de lunes a viernes de 9 a 16 horas a disposición para que puedan pasar por nuestras instalaciones y conocer
los productos nuestros y la calidad. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359 o en Facebook, Let the River Run Villa Constitución. Hola. Bueno, Adrián, novedades en Edunor. Funcionando este afilador de cuchillos eléctrico. Ideal para lo que sea restaurante, casa de comida o algún chef. Dos cuchillas de afilado y dos cuchillas de asentado. O sea que te asienta, te afila y te asienta al mismo tiempo. Buenísimo. Está en oferta. Tiene más que consultar nuestro número de WhatsApp o por Instagram o por Facebook. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Urión Lagavi. El Club de Pescadores te invita a asociarte pagando la misma cuota de ingreso del año pasado, con acceso al club frente al aeroparque y también a las sedes de Barca Grande, Chascomús, Santa Clara del Mar y El Guazú, con excelente pesca durante todo el año y además unas instalaciones de primer nivel. Podés disfrutar del club durante las 24 horas del día. Comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 3636. Visita www.club-delmediopescadores.com.ar. Haciendo otro muy lindo pejerrey de 30 centímetros. Una pesca muy linda, de todo pejerrey perico. Bien, bueno, este lugarcito es para que la gente sepa dónde estamos pescando. Tenés el pocito, como dicen. Sí, este es el pocito. Así que la gente que te llame por teléfono y a WhatsApp, se viene a pescar acá a la orilla, este lugar espectacular que están dando unos pejerreyes muy, pero muy buenos. Miguelito, otro peje más, otro pejerrey más hermoso del piquito, como se debe, Miguelito, para la devolución, vamos.
Bueno, acá les vamos a mostrar. Hoy le había mostrado el horario y el cajón. Ahora fíjense, son 10 y 5 de la mañana. Y miren cómo está el cajón y qué pejerrey, ¿eh? Estamos todos pejerrey casi de 30 para arriba, ¿eh? Muy buena pesca en tablillas. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Santiago Pesca dispone de 3 embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Dispone además de una mini proveeduría para todo lo que al pescador le pueda hacer falta. Brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473-469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, Villa Cañas. Hola amigos, nos encontramos en el local de Instinto Outdoor. Bueno, hoy les vamos a presentar un rifle de la marca Crossman. Es el modelo TR-22 en calibre 5.5. Un rifle que desarrolla 950 pies por segundo. Realmente un rifle muy potente, muy preciso, muy apto para todo lo que es tiro deportivo y caza menor. Este rifle cuenta con una culata táctica de polímero, una mira de la marca Centerpoint en 4 aumentos por 32, seguro adelante el gatillo, supresor de sonido en la punta del caño y un funcionamiento tradicional, ¿no? Lo agarramos, quebramos, colocamos el balín y ya el rifle nos queda listo para disparar. Bueno, por este rifle o cualquiera de los que tenemos en nuestro local, así como los artículos de pesca y camping, no tienen más que comunicarse por los medios que tienen acá al pie de pantalla. Así que bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Hola amigos del Pescador TV, ¿cómo andan? Hoy vamos a presentarle un fondito de artículos para dorado, para tararira. Bueno, queríamos mostrarle más que nada algunos reels de acá de los que disponemos. Acá tenemos más que nada lo de la línea Shimano, desde gamas más bajas hasta gamas más altas. Modelos de la línea SLX en sus distintos tipos, SLX común, SLX XT, SLX DC, en el control digital. Después tenemos algo de la línea Curado, Curado 201K, Curado DC también. Algo de, que también ya lleva mucho tiempo en el mercado, Kainan. Son todos reels de bajo perfil, más que nada para la pesca de señuelos. Hoy está ambientada para un montón de otros tipos de pesca, pero bueno, es más comúnmente utilizarlo en la pesca con señuelos, ¿no? Viene manija izquierda, manija derecha y en distintas velocidades de recuperación. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno le ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. Lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, excursiones de pesca embarcados de Hernán Fiorentini junto a su staff de guías Fernando Perico Barrio Nuevo, Joel Ansaldi y Ezequiel Bacheto te invitan a disfrutar de una jornada de pesca de pejerrey. Disponen de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel. Más de 10 años de experiencia. Consulta también por excursiones a Laguna La Picasa. Realizan salidas diarias. Teléfono de contacto 3382-447311. Facebook, excursiones de pesca embarcados. Muy lindo, espectacular. Muy bueno. Muy bonito, muy lindo. 20 centímetros, pejerrey.
muy vigoroso. Mirá que lindo color. Ah, espectacular. Vamos a mostrar la boquita. Bueno, se están rindiendo las joyas. Bien, bien. Juan, otro más. Mañana espléndida, muy buena pesca. Cambió de línea, está probando varias líneas el guía, para que cuando usted venga ya va a saber con qué pescar. Miren, miren qué hermoso pejerrey. Bueno, ahora está con unas super flot. Miren qué pescar. Y bueno, y contarle los servicios que tenés, que como vemos acá, que ahora vamos a mostrar después, tenés sillita, tenés todo muy bien organizada la lancha. Bueno, generalmente la pesca boya chiquita, boya es esa boya chiquita porque el pescador de cierta resistencia te deja, pica más o menos 5 o 10 centímetros como máximo. Así que bueno, ¿y a qué número de teléfono se tienen que comunicar para, bueno, contratar tus servicios acá en la laguna? Bueno, mi teléfono es 02245.